Yo soy el curandero de Mantua, sí. Este contacto tiene como objetivo invitarlos a una charla gratuita que haremos este jueves 27 de 6 a 8 de la tarde. En el video, este hombre que invita a los asistentes al centro ubicado en Pirque es el mismo que este jueves llegó al CESFAM José Manuel Balmaceda en auto con una mujer que no presentaba signos vitales. Después de realizar varios ciclos de reanimación, digamos, como lo dicen, digamos, todas nuestras normas, se procede a dar, digamos, y a indicar el deceso de la fallecida. Había llegado hasta este lugar para realizar un tratamiento de desintoxicación con quien se autodenomina un terapeuta natural, pero termina perdiendo la vida. Cerraron con panderetas todo y una vez se cayó un árbol y cortaron el árbol súper rápido y pusieron las panderetas al tiro. Entonces nosotros igual sospechábamos que había como algo extraño. Es raro y es alarmante igual a la vez que se practiquen estas cosas o que llegue gente de afuera a comprar terrenos como para practicar este tipo de sanaciones, porque no sé cómo se podría llamar. Con esos antecedentes, el hombre fue detenido. Dentro de este lugar se realizó el tratamiento. Según exponen en el control de detención, allí se encuentran ayahuasca, tabaco líquido, marihuana y otras sustancias que aún no se determinan. A concentraciones más bajas, probablemente ambas, como la ayahuasca y la nicotina, provoquen náusea, vómito, síntomas gastrointestinales. Pero si yo subo la dosis de cualquiera de estas dos sustancias, los efectos ya son distintos. En el caso de la nicotina, tengo bradicardia, tengo hipertensión, tengo colapso respiratorio, que es una dosis tóxica. Y si a eso le sumamos que la mujer de 38 años tenía un marcapasos, puede agravar la interacción. Lo primero que tiene que entender una persona que tiene un marcapasos, ¿cierto?, es que tiene un problema al corazón que tiene que cuidar. Tomar sustancias que no están pensadas para que las tomemos, que además las tomen sobredosis, en realidad es un riesgo. Incluso los mismos medicamentos que puede tomar una persona con marcapasos tienen advertencia. Rumi, cuyo nombre real es César Ahumada, actúa como director del centro que en su página web menciona, entre otras cosas, que el año 2009 tuvo que enfrentar un juicio penal debido a que la ayahuasca contiene DMT. En este juicio no solo se demostró que la ayahuasca no es dañina para la salud y que el brebaje ayahuasca no está fiscalizado. Lo cierto es que la ley 20.000 sanciona el tráfico de dimetiltriptamina en su artículo número 1. De acuerdo a la versión dada por parte de este chamán, ella habría iniciado un tratamiento de purga con tabaco líquido, que consiste en ingerir una cantidad, cerca de 500 cc, tengo entendido, de este líquido para que ese elemento, en definitiva, te produce vómitos, náuseas, diarrea, y con lo cual de una u otra manera se limpia y es un paso previo muchas veces para pasar al paso siguiente, que es la consumo de ayahuasca. El mismo sujeto del año 2011 volvió a enfrentarse con la justicia por tráfico de ayahuasca y lesiones debido a que el tratamiento le hizo daño a un asistente, quien lo denunció. Sin embargo, resultó absuelto. Esa vez nadie falleció, pero la víctima de ahora no tuvo la misma suerte. Su autopsia será clave para determinar las nuevas acciones de fiscalía. El hombre arriesga ser imputado por homicidio con envenenamiento.